estaba programando mi siguiente video del reto de terminar productos. Y cuando estaba revisando los productos, me di cuenta que hay algunos que ya no están en óptimas condiciones. Así que decidí hacer como una especie de resumen. El primer video va a ser de Rimmel. Les voy a mostrar los que aún me quedan. Bueno, son varios, se los voy a mostrar de, digamos, uno por uno. Empecemos con estos. Estos son de Arabella, son de la línea Natural Pro Beauty. De estos también hay de almendras, no es cierto, aquí está el de almendras. Aguacate, almendras y mamey. El de mamey es rosa. Ese, bueno, aún no les hago video, pero yo creo que ya está de más hacerles video de ese rímel. De hecho, los voy a agregar aquí. A ver si los tengo aquí. Aquí está. Aquí está. También lo voy a agregar aquí. Estos rímel son económicos, son delgaditos, prácticos de llevar a todos lados. Y me gusta porque aparte de que te dan volumen, te dan longitud, te aportan nutrientes. Cada uno, les digo, tienen diferentes aceites que ayudan en diferentes cosas a tus pestañas, pero en sí es para tener unas pestañas más sanas, más bonitas, que se te caigan menos. Y me gustan a mí, de verdad que son económicas. En campaña 13, 12, me parece que vi este, pero ese sí estaba un precio exagerado. Estaba en la sección de ofertas y costaba 54, 56, creo que, no sé si se equivocaron de precio, pero se me hizo muy exagerado porque por lo regular no pasan de 30 pesos. Y bueno, eso me hace pensar que a lo mejor ya los van a descontinuar, pero a mí me gustan. Yo sí los volvería a comprar, pero como ya tengo varios en uso, pues voy a seguir dándoles uso. Estos aún no están en óptimas condiciones, estos puedo seguirlos usando. Los que noté que cambiaron su olor son estos dos. Les voy a hablar de estos. Este es el rímel que se lleva el premio mayor, por decirlo de alguna forma. Es económico, no pasa de 20 pesos. Este es el que tiene la mitad del cepillo, que te deja unas pestañas. A mí me encanta cómo me las deja. Largas, con volumen. Pero lo malo es que noté que ya cambió su olor. Así que le voy a decir bye bye. Pero aún tengo el rojito, que todavía no les hago video, pero espero ya hacerles video y espero que sea, me deje los mismos resultados. De verdad que no es por exagerar. Pero a las personas que han probado este rímel me han hecho comentarios que sale bueno, que les gusta el resultado que deja con las pestañas. Así que no soy yo la única que digo que me gusta ese rímel. Este no sé ni de dónde es. Mi nena le quitó la etiqueta de aquí también. Pero igual ya huele raro. Además que creo que fue uno de los que no me gustó. Este tipo de cepillos a mí no me gusta. No sé, soy muy tosca, siempre me lastimo, me mancho, entonces por eso no me gusta. Como les comento, no tienen ni marca, no sé yo creo que es de Arabella, pero exactamente no sé cuál sea. Aquí está otro. Igual revisando los videos me aproveché y me di cuenta que sí hay rímel que no me gustaron, por ejemplo ese de allá, y este que igual tiene el cepillo muy parecido. Lo mismo, me mancha. No, les digo, no sé si soy tosca o qué pasa, que siempre me lastimo con estos aplicadores así de gruesos. Este es de la línea Dark Kohl. Ay, ya me manché. Este no me gusta. Así que estos tres se van a ir. Les voy a decir ya adiós. Estos dos porque cambiaron su olor. Y ese porque de verdad, pues no me gusta. Así que les voy a dar oportunidad a otros rímel que sí me han gustado. Este es otro de mis favoritos. Es de Essica. Este me parece que es a prueba de agua. Sí, a prueba de agua. Pero también está la versión normal porque hay personas a las que la versión a prueba de agua les baja las pestañas. Pero este tiene un cepillo en forma curva, lo que hace o le da una curvatura a tus pestañas. Bueno, a mis pestañas en este caso. Hablando específicamente de mí. Me gusta mucho.
Hay veces que está en oferta en 100 pesos, pero por lo regular está, me parece que en... 150. Está entre 100 y 150. Ya ven que varía el precio de campaña a campaña. Me gusta muchísimo. Es de los rímel más caros que tengo. Ya es el segundo o tercero que compro porque me gusta mucho. Este de manzanilla, a ver, este sí no me acuerdo. Voy a revisar mi acordeón. Acá está. Este me costó 35. Es más, un tratamiento. Sí da volumen y da longitud. Además de que su cepillito es flexible, es de silicón. Aquí no se ve, pero en el catálogo es, miren, es súper, súper flexible, lo que te ayuda a una aplicación muchísimo mejor. De este de Cole, o no sé cómo se llame, este me costó 34 pesos. Este no me gusta. Este, la verdad es que no sé cuánto me costó. De los otros ya les dije precio. De este de manzanilla les acabo de decir el precio, 35, ¿verdad? 30 o 35, igual dependiendo del catálogo. Estos son muy similares. Los dos cuestan 70. Uno es de Fuller, otro es de Jade. A mí en lo personal me gusta más el de Jade. No sé por qué, ya es cuestión de gustos, pero es que... Ah, ya recordé por qué. Este con una aplicación noté los cambios. Aquí este tiene las fibras en la parte negra. Con una aplicación noté mis pestañas más grandes. Y esta es la base o el pegamento. Perdón que ya me manché por estar abriendo los otros. Y aquí está al revés. La parte blanca tiene las fibras. Además tiene el... este curvo, el aplicador. Pero en este sí me faltaron... Bueno, necesité dos aplicaciones para lograr el resultado que este me dio con una. Este es más grueso. No me gusta tanto. De nuevo el aplicador. Pero... son muy, muy similares. Hoy voy a tener que limpiar todo después porque ya me estoy embarrando. Los dos cuestan 70. Me quedo con el de Jade. Este no es malo, pero a mí me gustó más este porque vi resultados con una aplicación. Parece que necesité dos. Este es de, tampoco me gustó. Espérenme, creo que este tampoco me gustó. Elixir. No, a pesar de que su cepillo es diferente, no sé si se puede notar, aquí es más ancho, aquí es más delgado. Yo sentí que se corrió y además me bajó las pestañas. Por eso este no me gusta y bueno, también le vamos a decir adiós. Por lo regular, bueno, este me costó a mí 30 pesos, pero últimamente ya lo están dando en 20. Así que adiós. Este es de Jade. Este más o menos me gustó, no del todo. Sí le aportó volumen y longitud, pero igual el cepillo no es de mi agrado, así que este sí lo voy a seguir usando porque tiene células madre que aportan propiedades o sí, puede servir como un tratamiento para tus pestañas. Ese me costó... uy, no sé cuánto me costó. Se corre un poco este. Bueno, este no es un rímel, es un tratamiento para pestañas. Con este yo sí noté el cambio, no sé por qué aún lo tengo. Creo que aún tiene producto. No ha cambiado su aroma. Me gustó, yo sí sentí que mis pestañas crecieron mientras lo usaba. Así es que el poco producto que tiene lo voy a seguir usando. Tiene un contenido de 8 mililitros y cuesta... no recuerdo cuánto cuesta. No, no recuerdo cuánto cuesta. Este es de la línea Flor de Porcelana de Arabella. Más que un rímel, este es una base como el que les mostré de Jade y de Fuller. Es una base blanca. Oh, este también tiene fibras. Este lo usas antes de aplicarte tu rímel y te da mejores resultados. Más volumen, pestañas más largas. Este sí me gustó. No recuerdo el precio. Creo que 40 pesos. Entre 30 y 40 pesos. Este sí me gustó. Lo puedes usar con cualquier rímel. Y este sí se los recomiendo muchísimo. Y por último, el más reciente fue este de el catálogo Paula. Este me costó 40 pesos.
Al parecer es a prueba de agua, el cepillo pequeño, que es de los que me gustan, porque llegan a todas las pestañas. Aporta longitud y aporta volumen y sí me gusta. De todos los demás, el de Fuller, este se corre un poco. El bio se corre un poco. Este se corrió, el elixir. Y el que también se corrió fue este. De estos, de los demás, uy, me parece que no, ninguno se corrió. Y no quiere decir exactamente que sea una prueba de agua, pero simplemente que sobrevivieron a un día caluroso. Y bueno, eso fue todo por este video. Ya se me cayeron algunos de estos rímel y ya se mancharon otros. Espero que les guste. Si les gusta este tipo de videos, voy a tratar de hacer más con las bases que me quedan, con algunas sombras. No sé, para hacer una especie de resumen, porque les acabo de subir un video que se llama Sorpresa. Así es que vayan y véanlo si es que aún no lo ven. Y van a saber por qué es que estamos haciendo este resumen. Gracias por ver el video. Bye.